Vamos a conservar nuestra postura para orar. Yo les invito a que cierren sus ojos. Recuerden que estamos frente al altar. Lo que nos dice que el Señor está en este lugar, vivo, real, presente. Vamos a presentarle al Señor hoy en este día, toda nuestra semana, aquellas dificultades que tuvimos, las alegrías, todas las bendiciones que el Señor nos regaló. Vamos a darle gracias por todos esos momentos que de alguna manera nos enseñaron y nos dieron la oportunidad de alabarlo, de glorificarlo y darle gracias. Gracias, Señor, porque tú nos bendices con el don de la vida. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, porque hoy estamos aquí nuevamente reunidos como comunidad, todos juntos en un solo corazón. Cierra tus ojos y piensa en esos momentos que marcaron esta semana. Ponlos en tus manos y en un acto de fe vas a entregarle al Señor esas situaciones, ya sean dificultades o bendiciones. Vas a entregárselas al Señor para que Él haga lo que considere necesario con esa situación que tienes en tu corazón. Señor, hoy te pedimos por estas almas, por estos corazones que están aquí presentes. Señor, que tu bendición llegue como bálsamo, que alivie las cargas. Señor, que tu presencia siempre esté latente en nosotros, que seamos luz para las personas que nos rodean, que vean en nosotros, Señor, tu amor, tu misericordia, tu benevolencia. Yo te pido, Señor, por estas personas que hoy están aquí, que vienen a buscarte, que confían en ti, Señor. Estas personas que llevan un proceso, un camino de fe, Señor, que quizás ha tenido miles de tropiezos, pero que su perseverancia los trae nuevamente aquí, Señor, a tus pies, a escucharte, a aprender de ti. Yo te pido, Señor, que no mires nuestros errores, nuestras falencias, nuestras dificultades, nuestras limitaciones. Mira, Señor, el amor que tenemos por ti, el esfuerzo que hacemos, Señor, por agradarte, por recuperarnos de nuestras caídas y volver a empezar. Pero no es un volver a empezar, Señor, desde cero. Es un volver a empezar contigo, con conciencia, con un aprendizaje. Hoy te pido, Señor, que te manifiestes en la vida de cada uno de ellos, con misericordia, Señor, como solamente tú lo sabes hacer, con tu amor. Yo te doy gracias, Señor, por las cosas que haces en la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, por cada dificultad que pones en nuestro camino, porque con ellas nos llevas a mejorar, a aprender, a superar, a ser mejores cada día. Y gracias, Señor, por las bendiciones, porque nos dan alegría, nos regocijan. Hoy queremos darte gracias, Señor, por cada día, por cada esfuerzo. Ponemos en tu altar, en tus manos, Señor,
las dolencias, cada dificultad, todo esto que quizás nos entorpece el camino. Haz un acto de fe ahí donde estás y entrégale eso que tanto te aflige, entrégaselo al Señor. De fe no es olvidarnos de esa situación. Un acto de fe es confiar en que el Señor de esta dificultad, de esto que estoy viviendo, hará algo bueno. Llegará una bendición. Y hoy te damos gracias, Señor, por eso, porque sabemos que tú tienes planes buenos para nosotros y que quizás nuestros planes son muy limitados. Señor, yo quiero pedirte por la vida de Ivonne, para que esta charla que ella tiene preparada para hoy esté bajo tu Espíritu Santo, Señor, para que cada palabra entre a cada uno de estos corazones y haga un eco. Lleva estas palabras, Señor, al corazón, no solamente a los oídos, para que reconozcamos en su voz, Señor, el mensaje que tú quieres para cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, que en esta noche tú te manifiestes en este lugar, transformando vidas de una manera simple y sencilla, así como tú sueles hacerlo. Tú no necesitas, Señor, hacer cosas extraordinarias o extravagantes. Tú también en lo sencillo actúas, en el silencio. Yo te pido que Ivonne sea, Señor, hoy un instrumento tuyo, para que cada persona sienta tu amor y salga de aquí siendo una persona nueva, diferente. Que este mensaje de hoy haga clic en cada uno de ellos y la forma de ver el mundo pueda cambiar. Derrama, Señor, tu Espíritu Santo. Vas a clamar ahí donde estás, al Espíritu Santo. Pídele que venga, que se haga presente en este lugar, en tu vida. Pídele, Él te escucha. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Pídele al Señor en tu pequeñez que te permita escuchar lo que Él tiene para ti hoy. Yo estoy segura que el Señor no te ha traído aquí en vano. Él tiene un propósito con nuestra asistencia, Él tiene un propósito con que estés aquí. Tú no viniste a calentar una silla, tú viniste a escuchar al Señor. Entonces pídele sus palabras en nuestra hermana Ivonne hagan mella en tu vida, que te llene y que te transforme. Desata las cadenas de mi corazón, limpia todas mis culpas, dame de tu amor, renuévame, mi buen Señor. Mi luna ya no es luna, sino es
está tu sol. Mis sueños ya fallecen como el ruiseñor que no voló, que muere en el suelo. Recuerdo aquel momento en el que tú y yo danzábamos en sueños y tu espíritu me abrazó con una canción. Mis lágrimas son ofrenda de amor. Permite que ellas laven tus pies. Dame tu fuego, siento unción. No muevas esa montaña. Sé tú la fuerza para escalar. Vamos a hacer todos juntos la oración que Jesús nos ha enseñado a hacer. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y pidámosle a la Virgencita que ella también se haga presente en este lugar, que nos acompañe y que nos ayude, así como ella ayudó al niño Jesús a aprender, que ella nos ayude a nosotros a comprender lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, haznos uno en tu corazón, como tú y el Padre uno son. Uno en tu corazón, como tú y el Padre uno son. Jesús, haznos uno en tu corazón, como tú y el Padre uno son. Jesús, haznos uno en tu corazón, como tú y el Padre uno son. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, ¿cómo han estado? Qué bueno, me alegra. Hermanos, hoy pues los anuncios son realmente cortos. Queremos recordarles que todavía tenemos cupos para el retiro de comunidad, el retiro de conversión, que es el 12, 13 y 14 de mayo. Quienes de pronto están interesados nos lo hacen saber a los servidores para darles como la información que requieran.
Y también recordarles seguir nuestra comunidad en las redes sociales, como Un Solo Corazón en Instagram y en Facebook. Recordarles que tenemos charlas de parejas, de hombres y de mujeres, que pueden encontrar también virtuales y presenciales, ¿cierto? Bueno, vamos entonces a darle inicio a nuestra hermana Ivonne. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, primero que todo les voy a pedir, como a los que están muy atrás, que si es posible que nos vengamos un poquito más adelante, porque me dicen que no se escucha como muy bien allá atrás, no sé. Ay, ¿y quién nos hace el favor de prendernos la luz, porfa? Bueno, no sé si de pronto vieron la publicidad de este grupo que se llama Entrega por Amor. Cuando yo vi el título de este tema, yo pensé como, pues, era un versículo para el tema, ¿cierto? Juan 15:15. Entonces yo fui a la Biblia y lo leí. Yo dije, jue madre, pues yo cómo conecto esto con ese título. Y lo estuve pensando varios días, pensando, porque considero que la entrega por amor de Jesús es algo que viene desde el inicio de nuestra creación, ¿cierto? Esa entrega viene pensada desde hace mucho. Entonces yo decía, ¿cómo meto en un tema algo que lleva toda la historia de la salvación de la humanidad, ¿cierto? Y yo leía y releía y releía el versículo y como que no, yo decía, pero esto como que no. ¿Yo por dónde me meto? Y en la Eucaristía de ayer le decía yo, ay Señor, pues yo sé que yo no soy yo la que va a decir allá nada, sino que eres tú, pero mostrame, pues yo que voy, ¿no? Entonces me voy a parar allá a mirar a todo el mundo y ya, ok, voy a leer ese versiculito ahí y ya, no. Entonces, pues me vino como a la mente, como lee más atrásito. Yo, bueno, me puse a leer más atrás. Bueno, me dijo cosas también para mí, pero me di cuenta que tenía que ser desde más atrás, no solo Juan 15:15, sino de más atrás y muchas otras partes de la Biblia. Y también entendí que la entrega por amor empieza desde el sí de mi mamá. Cuando María dijo sí, empezó la entrega por amor, como esa construcción de la entrega por amor de Jesús. Entonces, cuando María dijo sí, está en varias partes de la Biblia, pero en Lucas 1:26 al 38, cuando viene el ángel Gabriel y le dice, no temas María porque has hallado gracia delante de Dios. Y ella dijo, bueno, que se haga en mí según tu palabra. Una mujer llena de preguntas, las mismas que tú y yo tenemos. Porque al fin de cuentas, cuando uno empieza un seguimiento del Señor, no quiere decir que mi vida se convirtió en un jardín de flores y que no me va a pasar nada más. No, al contrario, hay pruebas más difíciles, hay situaciones más duras, pero está la gracia de Dios, está el amor de Dios. Entonces yo pensaba, bueno, ¿y a través de quién viene el amor de Dios? Y Jesús, en su caminar en la tierra, en su tiempo en el que Él estuvo como en su vida pública, estuvo anunciando
ese camino de amor, y es el Espíritu Santo. Y es muy hermoso porque cuando estaba leyendo, releyendo la Anunciación a la Virgen, en el versículo 35, el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Entonces, ese artífice tenía que venir sobre ella, y sin él no hay nada. O sea, sin él no hay historia de salvación. Entonces ahí ya tenemos dos personajes para la entrega por amor: María y el Espíritu Santo. Entonces, siguiendo ahí, ya sí cogemos a Juan 15. Pero como les dije, me fui un poquito más atrás. Ya me perdió. Y dice Juan 15, 13: como el Padre me ama a mí, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho estas cosas para que mi alegría esté dentro de vosotros y vuestra alegría sea completa. Entonces veo un rasgo para esa entrega por amor, y es la obediencia. ¿Qué dice aquí Jesús? Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Pero no solo dice eso, sino que dice: como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. O sea, como Él mismo lo hizo y como lo hizo la Madre, ella también obedeció. Entonces, un rasgo para que haya verdadero amor es la obediencia. Y a partir de ahí, miren esta promesa tan hermosa que dice: para que mi alegría esté dentro de vosotros y vuestra alegría sea completa. Hermanos, ¿por qué no somos plenamente felices? ¿Por qué no hay verdadera alegría en nuestro corazón? Porque nos falta obediencia. Es simple. Él mismo lo dice: si son obedientes, son felices. Y vuelvo y les reitero, es que la felicidad no es que a mí no me pase nada maluco. La felicidad no es que yo no tenga problemas, pruebas, no. La felicidad es un estado en el que se mantiene el alma, donde tiene paz, donde tiene gozo, a pesar de, ¿cierto? A pesar de los problemas. Obviamente, hermanos, no vamos a pretender que por el hecho de que tenemos a Jesús no nos vamos a volver a sentir tristes o que no nos va a dar rabia. Claro que sí, porque somos humanos, y eso es lo hermoso que hizo el Padre con nosotros. Somos humanos llenos de emociones, de sentimientos, de sensaciones, pero que tenemos la gracia del Espíritu Santo para canalizar esas emociones y esas expresiones de nuestra humanidad, que no podemos ni podemos pretender que van a desaparecer o que las vamos a desligar, porque entonces dejaríamos de ser humanos. Jesús vino a la tierra a ser humano precisamente para ser como nosotros y experimentar lo que nosotros experimentamos. Naturalmente, pues Él no pecó, pero vivió todo lo que nosotros vivimos. Yo estoy plenamente segura que jugaba, que era un niño travieso como cualquier otro niño, con muchas ganas de conocer cosas, de aprender, que imagínense, se le voló a la Virgen y a San José 3 días. Entonces, yo creo que Él vivió toda esa realidad de nuestra humanidad, pero en Él primaba ese amor y esa unión al Padre y la obediencia.
Por eso nos dio ese ejemplo para que nosotros sigamos ese camino. Y más adelantico, en el 16 dice: este es mi mandamiento, amaos unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Ya no os llamo siervos, pues el siervo no sabe qué hace su señor. Yo os he llamado amigos porque os he dado a conocer todas las cosas que he oído de mi Padre. O sea, qué gran amor el del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo revelarse ante nosotros. Darnos a conocer esa grandeza. Jesús le decía a los apóstoles: hay muchas cosas que yo les estoy diciendo que ustedes no van a entender ya, pero va a venir el Paráclito, va a venir el Consolador y entonces van a entender. Muchas de las cosas que Jesús les dijo a los apóstoles, ellos inicialmente no las entendieron, quedaron gringos. Incluso muchas veces ellos apartaban a Jesús y le decían: venga, ¿cómo así? ¿Usted qué quiso decir con esa parábola? Y Jesús, muy hermoso, les explicaba unas y otras, pues los dejaban las mismas. Pero cuando vino el Espíritu Santo, ellos pudieron comprender la verdadera realidad del amor de Dios. Y entonces ahí fue cuando ellos tuvieron esa valentía de ir a anunciar, que es lo que Jesús los mandó a hacer, que dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino yo a vosotros. O sea, ¿qué es eso tan hermoso? Que Dios Todopoderoso nos elija a nosotros. O sea, ni siquiera nosotros tenemos la necesidad de elegirlo a Él, sino que Él ya nos eligió. Y cada uno de los que estamos acá hemos sido elegidos por Dios. Yo sé que a veces uno piensa como: ay, no, como así, pues no, yo vengo al grupo y ya, pues. Pero no, si tú estás aquí es por una razón. No es solamente para que recibas este mensaje de la palabra de Dios hoy y para que recibas el mensaje de que Dios, Jesús, se entregó por amor. No, Él quiere algo más. El Señor tiene planes muy grandes para nosotros, muchísimo más grandes de lo que nosotros podemos llegar a imaginarnos. O sea, Él ve el paisaje, el panorama completo. Él no ve el poquito que vemos nosotros, no, Él lo ve todo. A veces pasan cosas en nuestra vida que no entendemos por qué, y uno dice: pero pues esto cómo me va a ayudar a mí, o este problema tan impresionante, cómo se supone pues que yo voy a aprender algo, ¿no? ¿Qué es esto tan horrible? ¿Yo cuándo voy a salir de estas deudas, por ejemplo? ¿Yo cuándo es que me voy a reconciliar con mi mamá? ¿Yo cuándo la voy a entender? ¿Cuándo me va a dejar de dar rabia todo lo que me dice? ¿O cuándo este muchachito me va a dejar de hacer dar rabia? ¿Este hijo que me tiene todos los días pegada del rosario porque llega tardísimo y yo no tengo idea de dónde está, o se queda todo el fin de semana? ¿Este esposo que no deja de tomar y tomar y tomar y se pierde con los amigos? Todo obra para bien de quienes aman al Señor. Todo, hermanos, todo. O sea, el Señor no se queda con nada. Y puedes estar plenamente seguro hoy que lo que sea que te esté pasando ahora va a rendir su fruto. Pero depende de nosotros, porque Él mueve todo a favor de nosotros. Pero ¿hasta qué punto tú y yo estamos abriendo los ojos de verdad para ver la mano de Dios en lo que me está pasando?
o por el contrario todo el tiempo estoy renegando por lo que me está pasando. Y vengo a la Eucaristía y me postro frente al altar y le entrego al Señor mi realidad. Señor, te entrego este esposo tan infiel, tan grosero, tan irrespetuoso. Te lo entrego, por favor, Señor, ayúdame. Y me voy para la casa. Y en la casa vuelvo a empezar a durar. Ay, pero es que será que sí va a cambiar. Pero es que será que sí va a dejar esa bobada. Ay, pero es que será que sí va a dejar esa vieja, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Tú vienes y lo pones aquí. Y el Señor dice, listo, venga para acá. Yo empiezo a orar, pero es una obra paso a paso. Pero vos en la casa empezás a preocuparte y se lo arrebatás otra vez. Venga, pásemelo otra vez, que es que más fácil hago yo que usted. Entonces, ¿qué dice el Señor? Bueno, entonces, ¿hago o no hago? Decídete. Entonces, muchas veces esa preocupación en nuestra mente y ese estar piense y piense y piense y piense negativamente siempre hace que el Señor se cruce de brazos y diga, bueno, esperemos a que usted se abandone. Esperemos a que me entregues verdaderamente tu situación, porque si no, pues como difícil, ¿cierto? Y Él no nos obliga, nunca. Entonces, vuelvo a retomar lo que estábamos leyendo, de que todos hemos sido llamados, y dice: y os designé para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Esto os mando, amaos unos a otros. Él nos manda a anunciar y nos da la ñapa de que dice que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo concederá. Pero ¿qué pasa? Que pedimos y esperamos que sea para allá. Es que yo necesito que cambie ya. Es que yo necesito un esposo ya. Es que yo quiero una esposa ya. Y no nos damos cuenta que a veces no estamos preparados para recibir la bendición. Y Él necesita preparar nuestro corazón. Es que ¿cómo nos va a dar una bendición? ¿Qué vamos a desperdiciar? Ah, por ejemplo, una esposa o un esposo. Y resulta que yo en mi corazón tengo un montón de heridas de infancia, un montón de cosas por allá guardadas que van a salir a relucir cuando yo esté en una convivencia con el otro. ¿Qué va a pasar con mi matrimonio? ¿Un infierno? ¿No? Peleas y peleas y problemas. ¿Por qué? Porque no me di el espacio en dejar que el amor, el Espíritu entrara en mí y me mostrara qué hay en mi interior y qué necesita ser transformado. Entonces, ¿cómo me va a dar el Señor una bendición que yo no voy a aprovechar o que peor aún me va a hacer infeliz? ¿Y qué es lo que Él quiere? Que seamos felices. Entonces, hermanos, hay que aprender primero la obediencia. Y segundo, escuchar. Escuchar la voz de Dios que viene del Espíritu. A veces uno dice, pero es que uno cómo hace para escuchar la voz de Dios. Yo sé que al principio uno empieza este camino y uno dice, pues, pero ¿cómo hago? O sea, ¿será que le habla a uno como en la mente? ¿O qué? ¿O le va llegando a uno una carta a la casa? ¿O qué eso? ¿Cómo eso? ¿O será que yo estoy en misa y cuando menos pienso el Padre me miro y dijo cosas que eran para mí? Pues, ¿eso cómo es? ¿Cómo escucho yo la voz de Dios? ¿Cómo hago yo para saber que me está hablando el Espíritu Santo? ¿Qué es eso? Hermanos, es muy simple, es abrir el corazón. Él habla aquí, Él habla en la Eucaristía. Y sí, hay veces que el Padre empieza a decir un montón de cosas que uno dice, pero si este Padre es que sabe quién soy yo, sabe que vine a misa, ¿ok? Eso pasa. O te encuentras con alguien en la calle y te pones a conversar, algo muy simple, le cuentas un problema y esa persona empieza a decirte un montón de cosas que uno dice, ¿pero este dónde salió con todo eso?
Pero es cuando tenemos una apertura al Espíritu, hermanos. Es que no estamos acostumbrados a nombrarlo, a llamarlo, a buscarlo. Qué tan simple es que cuando yo me levante cada mañana le diga: Espíritu Santo, aquí estoy y háblame hoy. Y Él es tan hermoso que te habla. Así, abres la palabra y te habló. En la misa el Padre dijo algo, alguien te escribe o te mandan una imagen, te comparten un video de Instagram, de Facebook, y uno dice como, ay, mira. Pero primero que hay que estar abiertos al Espíritu, a su acción, y Él va hablando, definitivamente va hablando. Entonces yo pensaba más adelante, bueno, ¿y qué otra manifestación hay del amor de Jesús? Pues muchísimas, pero pensaba el día de las siete palabras. Yo estuve pues cantando en una parroquia de un sacerdote muy amigo, y en la primera palabra, que es Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, la encontramos en Lucas 23:34, y él decía que tan grande es el amor de Jesús que nos justificó. Aún estando clavado en la cruz, sufriendo, es que yo no me imagino los dolores tan inmensos que tenía Jesús en ese momento, hermanos. O sea, primero ya no parecía hombre, ya no parecía una persona, él estaba completamente desfigurado, tenía las costillas afuera, un hueco aquí gigante por cargar la cruz, y lleno de heridas, el cerebro perforado. El cerebro perforado por la corona de espinas, un montón de cosas. Y sin embargo, tiene ese detalle de decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Hasta dónde llega el amor infinito de Dios a nosotros? Y yo, ahorita que estaba orando Nati, ella ahorita me dijo: oiga, ¿usted es que va a orar muy fuerte o qué? Porque yo estoy como muy enferma. Y yo le dije: ay, no, yo no sé, pues, yo no sé nada. Pero ahorita yo sentía, cuando ella estaba orando, que ahorita vamos a sentir el amor de Dios. Cada quien de alguna manera lo sentirá, ¿cierto? Él sabrá cómo llega cada uno. Pero ahorita vamos a experimentar el amor. Ese amor que estaba sintiendo Jesús en la cruz, cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A pesar de que sus manos estaban clavadas y sus pies también, entonces si se subía un poquito, imagínese el dolor en las manos, el dolor en los pies. Y si se bajaba un poquito, el jalón en las manos. O sea, yo no me imagino eso como era de horrible. O sea, y si uno se corta un dedo y ya está sufriendo, ahora imagínense el dolor físico. Primero, el dolor físico que estaba atravesando Jesús. Y segundo, el dolor moral. Porque los discípulos salieron volados. El único que estaba ahí era Juan con la mamá y María Magdalena. De resto, todo mundo se esfumó. Y viendo todo un pueblo por el que él estaba muriendo, que enardecía contra él. Lo escupían, lo insultaban, le decían un montón de cosas. Si a uno le da rabia cuando alguien lo ofende y le dice cosas injustamente y le pega una insultada, ahora díganme, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el que no tenía mancha ni pecado, y sin embargo, Él solo amaba. Yo les recomiendo que empiecen a hacer, pues como a reflexionar acerca de la pasión de Jesús. Hay un libro muy bonito, ¿cuál es que es la santa? Luisa Picarreta, y ella
pues yo tengo el libro, pero se me olvida el nombre de ella. Y es un libro muy, muy hermoso porque es una revelación a ella de la pasión. Y ella ahí habla de muy, muy específicamente de toda la pasión de Jesús. Y ahí uno ve el amor reflejado, o sea, el amor es impresionante. Y lo más hermoso es que eso no es un cuento de hadas, eso es realidad. Y lo más bello es que Jesús nos dejó al Espíritu por medio del cual tú y yo podemos llegar a sentir ese amor. Sentirnos amados, que es lo primero que Él hace, cuando se vio con la mujer samaritana, Él primero la amó, le hizo sentir su amor y después con ese mismo amor la hizo caer en cuenta de lo que ella estaba haciendo y de su pecado, pero en amor. Y esa mujer en ese momento fue sanada por completo de todo lo que pasaba en su vida con unas cuantas palabras de Jesús. Ahora, ¿qué no hará el Espíritu Santo con nosotros si se lo permitimos? Entonces luego empecé a buscar como citas que hablaran del Espíritu Santo, pero como en forma de amor. Y me encontré con una cita, con una parte, una joya, o sea, yo no había llegado a leer una partecita de ese, de esa parte, pues un versiculito de ahí, yo había leído una parte, pero no había llegado hasta allá. Y yo dije, Dios, ¿qué es esto? Vamos para Romanos 5. Y es una cosa bellísima. En Romanos 5:5 nos dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Yo no sé si se han dado cuenta, pero esa partecita, ese versículo, lo dicen en la Eucaristía, el sacerdote. Y a mí, yo no me había percatado de eso, pues yo me percaté de esa parte. Hace varios años nosotros cantábamos unas misas en Sabaneta, en una vereda por allá en La Porra, en Pan de Azúcar, por allá. Y resulta que un día yo estaba ahí mirando al Padre cuando Él fue diciendo eso y yo dije, yo, ¿qué es esto tan hermoso? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo dejo que el Espíritu entre en mí, yo definitivamente tengo que sentir el amor de Dios. Y yo decía, ¿qué es esto tan, tan hermoso? ¿Qué es este regalo que nosotros tenemos en las manos? Y no nos damos cuenta, muchas veces lo pasamos desapercibido. Más adelante se pasa al versículo 8 que dice, pero Dios mostró su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y más adelante en el 16, que aquí está la joyita, porque como por la desobediencia de un solo hombre fueron constituidos pecadores todos, así también por la obediencia de uno solo, de uno solo, serán todos constituidos justos. Pero ¿qué es esto, Señor? ¿Qué es esto? O sea, ahora tú y yo somos justos delante de Dios por la sangre de Jesús. ¿Qué es esto tan maravilloso? Ustedes saben que es un justo, es un santo, porque en la tierra no hay santos, los santos están en el cielo, son las personas que aquí fueron justos verdaderamente y llegaron a la corte celestial y entonces allá son santos, pero aquí
son justos. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros, hermanos, cuando el Señor dijo, listo, Adán la embarró y por él todos estuvieron manchados del pecado? Pero con Jesús, por la obediencia de Jesús, solo por esa obediencia serán todos constituidos justos ya. O sea, el que no agarre esa palabra y se ciña a ese ser justo, estamos esbobeando, pues. Porque sí, es un camino difícil. Y es que nadie dice que un justo no comete pecado, o no la embarra, o no se equivoca. El único justo que no cometió pecado es Jesús. Ya. De resto, todos los santos que están allá en el cielo, Santa Faustina, Santa Catalina de Siena, San Francisco, todos tenían sus falencias, todos tenían sus debilidades, todos ellos pecaron. Habían unos que les daba rabia por todo, habían otros que, bueno, qué sé yo, pecados, pecados que podemos tener todos nosotros. Pero es que el justo es aquel que busca al Señor con sincero corazón y se deja usar y moldear verdaderamente. Entonces, ya lo dijo el Señor, tú y yo somos justos. Por la sangre de Jesús, por la entrega de su amor, somos justos. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Y bueno, ahora, para que vayamos terminando y pasemos a la oración, hay otra parte en Colosenses. Colosenses 3, 12. Y ese Colosenses, casualmente, vea, es que el Señor todo lo prepara. Una vez en un grupo, a mí me dieron una hojita, un papelito, y tenía una cita bíblica. Yo busqué la cita y metí el papelito, ¿sí? Y yo abrí, yo ve, porque yo lo tenía doblado y tenía dos partes separadas con el mismo papelito. Y yo, ay, ve, este papelito, se me perdió una de las citas. Cuando miro yo Colosenses 3, 12 al 15. Y yo, ¿qué dirá ahí? Y claro, era para hoy, es que el Señor es así. Entonces dice, Colosenses 3, 12. Dios os ama y os ha elegido para que seáis miembros de su pueblo. Te eligió a ti, a cada uno de ustedes, los eligió para que seamos miembros de su pueblo. ¿Ustedes se imaginan? Antes, en el Antiguo Testamento, los únicos que se consideraban el pueblo de Dios era el pueblo de Israel. Los otros, paila, como no son el pueblo de Israel, chaito. Incluso se exterminaban pueblos porque, pues no, ¿cierto? Y ellos ganaban guerras y acababan con pueblos y conquistaban tierras porque ellos eran el pueblo de Dios. Pero una vez que vino Jesús y restableció el pacto, pacto nuevo con nosotros, ahora nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Y qué estamos esperando para ir a anunciar? ¿Qué estamos esperando para anunciar la salvación, para anunciar el reino de Dios? Porque Jesús decía, el reino de los cielos está cerca. Y la gente pensaba, ya se va a acabar el mundo. Los discípulos decían, no, ya llegó el fin de los tiempos, esto se acabó. No, el reino de los cielos está cerca es porque Él iba a morir y nos iba a entregar el cielo en la tierra. Y nosotros en la tierra podemos vivir un infierno o un cielo, es nuestra decisión. Podemos empezar a vivir el cielo desde acá, porque somos el pueblo de Dios.
Y en el 14, tened amor, que es el lazo de la perfección. El Señor nos manda amarnos, pero ¿qué es el amor verdaderamente? Porque es muy diferente el amor que el humano normalmente utiliza, que es un amor de me perteneces y entonces debes hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero y donde yo quiero. Pero qué diferente es el amor que nos muestra Jesús. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Amarnos a pesar de nuestra debilidad. Y así Él pide que nos amemos nosotros. Que amemos, que ame a mi mamá a pesar de que echa cantaleta desde que amanece hasta que anochece. Que ame a mi papá a pesar de que a veces se emborracha, de que a veces dice muchas cosas que no me gustan. Que ame a mi esposo a pesar de que sea cascarrabias. Que ame a mis hijos a pesar de que todo el día se la pasan gritando y corriendo y quebrando todo en la casa y volviendo todo un desorden. Que los ame. Pero entonces, ¿yo cómo voy a amar al otro si no tengo un amor por mí? Y es ahí donde entra el Espíritu Santo. Entonces, si tú y yo permitimos que el Espíritu Santo venga, empezamos a sentir el amor de Dios y a ser alimentados por el amor de verdad, por el amor verdadero. Yo no sé, yo me imagino que todos han ido a algún matrimonio algún día y muchas veces, eso es una lectura que generalmente hacen en los matrimonios y es Primera de Corintios 13, donde dicen, ¿cómo es el amor? Porque el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no se envanece, no es codicioso, no dice nada engreído, no busca lo suyo, no se irrita. El amor no guarda rencor, el amor todo lo puede. Pero el ser humano solito no es capaz de tener un amor de esos. Porque dicen que el amor de la mamá es muy parecido al amor de Dios. Y uno como mamá ama mucho a sus hijos y los entiende y justifica muchas cosas. Pero a veces le hacen dar mucha rabia. Y a veces uno le da gana como de coger y encerrarlo en una cajita un ratico. Pero el amor de Dios trasciende todo eso. Y yo pienso que, por ejemplo, con esos hijos es uno... con los niños es muy fácil, porque usted a los niños les cambia el juego muy fácil y les dice, o sea, con que usted los mire a los ojos de su tamañito y le diga, venga, ¿qué pasa? Y le empiece a cambiar la vueltica, ellos como que, ay, ya. Por eso dice el Señor, sean como niños, porque los niños se les pasa así. Ay, él está muerto de una ira, llorando y pataleando. Si usted empieza a pelear con él, él sigue pataleando. Y si usted empieza, bueno pues, cule cagado, a ver, venga para acá, y lo volea, el muchachito se le tira al piso y se le revuelca. Porque usted se está igualando. Mientras que si usted conserva su postura de adulto, lo mira a los ojos, se abaja a su tamaño, y le dice, yo te entiendo y yo sé que tienes rabia. Vea, eso los desarma de una, ¡prum! Ellos ahí mismo lo miran a uno como, ¿qué pasó acá? ¿Por qué no me estás regañando? Yo sé que tienes rabia y yo sé que tienes ganas de llorar. Pero yo le digo mucho a mi sobrina, cuando ella empieza, yo le digo, oíste tata, que es mejor esperar a la mamá llorando o jugando bien rico y bailando y cantando. Bailando, ya bueno, venga pues vamos a bailar. Entonces ya ella se le olvidó su rollo, su show, su chillería, es que mi mamá, yo quiero mi mamá, quiero estar con mi mamá. A ella se le olvida, se le pasa. ¿Por qué? Porque yo no me puse también a gritar como ella. Y así es el Señor con nosotros.
Porque uno llega armando la pataleta, ay, Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Qué es esto tan horrible? Mira, yo cómo estoy sufriendo. Y el Señor, si uno se deja, uno resulta estar riéndose con Él. Porque Él sí mantiene siempre su postura de adulto. Y llega es al fondo de lo que tú necesitas. Entonces vamos a orar. Porque yo sé que muchos de nosotros hoy tenemos muchas preguntas. Y de pronto hay muchos que están tristes. De pronto hay muchos que tienen rabia con otros, con otras personas o consigo mismos, porque no han podido con un pecado dominante. Porque no han podido salir de una relación sin sentido, dolorosa. O porque han buscado hasta el cansancio y no han podido encontrar su alma gemela. O tal vez hay alguien que tiene mucho miedo, porque tiene que tomar una decisión. Una decisión que puede partir su vida en dos. A ti te digo, no temas, porque yo, el Señor tu Dios, estoy contigo. Tú, que te sientes sucio, indigno, que piensas que no tienes el valor para hablarle a Dios, para dirigirte al Todopoderoso, a ti te digo, tus pecados te son perdonados. Levántate, toma tu camilla y anda. Has perdido la esperanza, que no le ves sentido a tu vida, que no quieres seguir viviendo, porque ya no entiendes cómo seguir, porque ya no ves la luz al final del camino, esa que tantos te dicen que ahí está, tú no la ves, todo está oscuro y tienes miedo y estás cansado, fatigado. A ti te digo, yo soy tu Dios, tu roca fuerte, y en mí encuentras descanso. Búscame, llama y se te abrirá. Busca y encontrarás. Pero no te rindas, no desfallezcas. Aquí estoy yo, Dios, tu Señor, el Todopoderoso, pero que se ha bajado al tamaño de una hostia para que tú tengas vida nueva, que me puedes recibir todos los días en la Eucaristía para reanimarte, para reanimar tu corazón cansado, para tomar tus culpas, tus faltas, tus miedos, tus cargas y llevarlos en mi cruz. Hija, hijo, aquí está la herida de mi costado, mi corazón expuesto para ti, de donde sale sangre y agua, mi infinita misericordia para ti. Recíbela hoy, hija, recíbela hoy, hijo, porque hoy, hermanos, hoy se están abriendo las puertas del cielo y está descendiendo de lo alto el Espíritu Santo, y Él se está posando sobre ti. Sí, sobre ti, sobre ti. Tú que estás allá creyendo que no lo mereces, hoy el Espíritu Santo se posa sobre ti. Oh, yes.
se posa sobre ti. Hoy las puertas del cielo están abiertas y se están derramando bendiciones. No se imaginan cuántas hay para cada uno y de sobra. Abre tus manos, abre tus brazos y recibe el amor de Dios. Recibe el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Recíbelo hoy, porque Él hoy ha decidido actuar entre nosotros, entre sus hijos, entre los más pequeños, entre sus más amados. Tú eres el predilecto del Señor, su oveja. Y no pienses que me estoy dirigiendo al público en general. Es contigo. Esto es personal. Haz de cuenta que en esta sala, que en esta iglesia, en este templo, solamente estamos tú y yo, no hay nadie más. Esto es para ti. Aquí está el Cordero de Dios, repartiendo su amor entre sus ovejas. Siente el abrazo de Jesús. Gracias. Siente el abrazo del Señor. Preséntale tu corazón. Mi corazón está como aquel pesebre donde naciste y tu primer llanto de amor se escuchó, tal vez más vacío y sin nada en él. Solo estoy yo, tú nace en él, y dame nueva vida en tu sonrisa, pon tu voz como la brisa, que esta noche es milagro de amor, y quiero ser como la estrella de Belén, la que anunció al verdadero Dios, verdadero hombre, verbo humanado en un establo de Belén. Gloria a Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y bien a los hombres que ama a Dios, porque ha llegado el Salvador, se ha hecho humano allá en Belén. Es un cordero en un establo y lo estaban esperando, lleno de gloria, lleno de majestad. Y su madre lo alza en aquel portal. Y aunque en sus brazos fue primero, después será un grueso madero quien lo levantará, todo por amor, todo por amor. Todo por amor, todo por amor.
por su amor. Todo por su amor. Yo te amo, hijo mío. Yo te amo porque te he elegido, te he escogido de entre muchos. Dentro de una multitud te escogí a ti. Siente hoy mi amor, siente hoy el gozo de mi espíritu, de mi compañía. He venido a restaurarte, he venido a sanarte, he venido a saciarte. Recibe mi Recibe mi espíritu, recibe mi espíritu. Cuánto te amo, cuánto te amo. Sé que puedes sentir en este momento el amor de Dios. Estoy segura porque creo y confío en mi Padre y en el Espíritu que me respalda, en Jesús que me acompaña y en mi Madre que me bendice. Hoy Jesús se está manifestando en tu vida. Si hasta este momento tú no has podido sentir su amor, ríndete a sus pies. Deja de pensar tanto y siente el amor de Dios, el amor de Jesús Hijo, el amor del Padre y el amor del Espíritu Santo. No te niegues hoy esta oportunidad, porque con el abrazo de Jesús, del Padre y del Espíritu Santo, hoy se rompen cadenas. Cadenas de opresión, de pecado, de mentira. Esas mentiras que han metido en tu mente, que te hacen creer que eres muy poca cosa, que no te dejan levantarte, hoy se rompen en el nombre de Jesús por la sangre del Cordero. Porque hoy nos está visitando el Paráclito. Y sabes qué es lo mejor de todo, que ha venido para quedarse. Si tú se lo permites, Él ha venido para quedarse. Porque tú y yo ya hemos recibido el Espíritu Santo con el bautismo. Ese día que el sacerdote te tomó siendo solo un pequeño bebé y roció el agua sobre ti. Siente hoy, hoy el Espíritu Santo está rociando de nuevo el agua sobre ti. Agua de vida plena. Agua de vida plena. El agua que nos sacia y que nunca más tú y yo vamos a volver a tener sed. Porque hoy nos aferramos a la promesa de que el Paráclito ha sido enviado para consolar a su pueblo. Y tú y yo somos el pueblo de Dios. Entonces arrebata las bendiciones del cielo que descienden hoy para ti. Recíbelas. Porque hoy el Señor te está bendiciendo. A ti y a tu familia. Porque tú no viniste solo. Tu familia, esos que tú amas, están en tu corazón.
ese hijo por el que sufres y quieres que se convierta. Está aquí porque todos somos uno con Jesús. Y si tú estás aquí, Él está aquí. Y confía que el Señor cumplirá su promesa y liberará a tu hijo en su tiempo. Pídele al Espíritu hoy que te dé paciencia y que te regale amor para comprenderlo mientras que el milagro sucede. Esa madre, ese padre que está enfermo, el Señor tiene una misión para él. Solo Él sabe cómo va a sanarlo, pero confía que será lo mejor y será sanado por la gracia del Cordero. Esa familia que tanto te perturba y te preocupa porque no abren sus ojos, porque se burlan de ti, porque vienes al grupo de oración, confía, porque el Señor está actuando. Sé tú su emisario. Y si ellos no quieren escuchar tus palabras, entonces que vean tu vida, que vean tus acciones, que vean tu mirada, que en tu mirada se refleje el Cordero, en tus abrazos. Compréndelos, porque no saben lo que hacen. Compréndelos, ámalos como son y ámate tú como tú eres. Escúchame, qué bueno que estás aquí. Yo soy Jesús, tu camino, tu verdad y vida, el mismo que aceptó hacerse hombre para lograr tu salvación. Escúchame, qué bueno que estás aquí. Yo soy Jesús, tu camino, tu verdad y vida, el mismo que aceptó hacerse hombre para lograr tu salvación. Y no fue fácil mirar hacerse hombre.
solos. Gracias porque nos dejaste al compañero perfecto, al Espíritu. Y te pido hoy que nos ayudes a cada uno de nosotros a tener más presente al Espíritu Santo en nuestra vida, a llamarlo, a clamarlo, a pedirle que cada día recordemos que Él existe y que existe para nosotros. Gracias, Señor. Bendito, alabado y adorado seas por siempre, Señor. A ti sea la alabanza, el honor, el poder y la gloria. Bendito seas. Yo te doy gracias por el alma, por la vida, por el ser, el espíritu de cada uno de estos tus hijos y por la obra maravillosa que estás haciendo en cada uno de ellos. Gracias, Señor. Gracias. Y te pido que no desfallezcan, que continúen a pesar de las dificultades y que encuentren en ti, en el Espíritu Santo, ese consolador. Que sepan abandonarse completamente en Él. Te doy gracias porque están aquí, porque han elegido venir hoy a un grupo de oración un sábado a las 5 de la tarde, cuando se podían estar tomando el tinto con las amigas, cuando se podían estar tomando el algo con la familia, cuando podían estar en cine, en una fiesta o simplemente descansando. Gracias, Señor. Gracias, gracias por tocar corazones. Gracias, bendito seas. Y te doy gracias por su generosidad. Aquí nosotros trabajamos para el reino de Dios, pero naturalmente hay necesidades, gastos, muchas cosas que aparecen cuando estamos en esta labor. Encontramos personas que necesitan de nuestra ayuda, personas que requieren de nuestra ayuda económica, de nuestro apoyo. Entonces hoy te doy gracias por cualquier cosa que puedas compartir. En la parte de atrás estará una de nuestras hermanas con la alcancía, donde puedes hacer una donación, lo que esté en tu corazón, para la obra de Dios. Esto no es para nosotros, no es para Corún, no es para los servidores, es para la obra de Dios. Y el Señor es fiel y dice que todo aquel que le dé algo para su obra, Él se lo devolverá el 100 por 1. Así que esto es bendición. De antemano les damos un Dios les pague por su generosidad. También hay otra hermana, no sé si ustedes conocen al padre Simón. Él nos ha apoyado muchas veces de todo, pues él nos celebra todas las eucaristías, consagraciones, etcétera. Y él está realizando un bingo. Y él está realizando un bingo en pro de los niños del hogar del niño. Allá viven unos niños y son de muy bajos recursos. Entonces el padre va a hacer esta actividad. Para quienes quieran apoyarlo, el bingo es el 5 de junio, eso es en el Colegio Carpinelo, es aquí en Itagüí, bueno, allí en Itagüí. Y bueno, para quienes quieran adquirir la boleta, no la tienen que pagar hoy, eso tiene un número de cuenta al que ustedes simplemente transfieren el dinero y cuando puedan, y ya pues tienen, asisten al bingo, o si no quieren ir, pues mandan a otra persona o donan el dinero, ya como ustedes prefieran, pero les recomiendo que vayan. El padre es una cosa hermosa, si no lo conocen, y la obra es demasiado bella. Entonces bueno, les damos gracias a todos por haber venido y que Dios les bendiga. Nuestra hermana Daniela va a dar otra informacioncita acerca del banco de bebés. Buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Contarles un poquito de lo que ha sido el Banco de Bebés. Este ministerio empezó hace aproximadamente un año, hace parte, digamos, de Bienestar Social dentro de Corún Unido Obras de Corazón. Es un apostolado muy lindo donde, como su nombre lo dice, pues ayudamos bebés desde incluso el vientre. Algunos que van a ser abortados, otros que llegan por estado de necesidad, aprovechando pues que hoy fue como la marcha por la vida, darle este sí, recordarles a todos ustedes este apostolado,
En este apostolado recibimos todo tipo de ayuda para madres lactantes, gestantes y para bebés. Incluso también apoyamos familias donde los bebés pues tienen hermanos hasta los 10 años. Entonces, para que se unan a esta causa, pueden traer las donaciones acá los sábados en los grupos o cuando asistan a PS dejarlas en Casa Corunum. Hay varias personas que estamos en este ministerio, recibimos ropa de segunda en buen estado, no tienen que ser artículos nuevos, leche, pañales, pañitos, donaciones en dinero, bueno, todo lo que nos puedan colaborar. Recuerden que tenemos este banco que es tan importante para todos y Dios les pague por su colaboración.